Hola, hola mis hermosas, bienvenidas a un video más. En el día de hoy vamos a estar decorando la cocina para esta primavera, pero antes déjame presentarme. Mi nombre es Mayelin. Por si eres nueva, te invito a que veas este video completito y si te gusta te suscribas y me regales un like. Con lo primero que estoy empezando son con estos canisters que estuve comprando en la tienda de Burlington. Se los estuve mostrando en un video de compras, muy económicos, y lo que voy a hacer con ellos es pintarlos en este color rosita. Aquí les dejé la imagen de cuál pintura utilicé. Esta la pueden conseguir en Walmart. Y aquí le estoy haciendo unos orificios a las tapas para ponerle una agarradera. Les cuento con la pintura que en ese momento estaba súper frío, se sentía a 8 grados, había una brisa insoportable. Y ya más adelante les voy a contar lo que pasó con los envases que voy a estar utilizando con esta manualidad que es muy económica y que ustedes también la pueden hacer en su casa. Pero mientras tanto voy a estar haciendo una coronita para acá para la cocina, ya que no quise invertir 25 ni 30 dólares en una corona si tengo flores en la casa. Y este aro que es de Walmart y me ha servido muchísimo en todas las temporadas, y que simplemente les retiro las flores que utilicé y vuelvo y lo reutilizo. Estas orquídeas las estuve comprando el año pasado y lo que estoy utilizando es un alambre de floristería y también una pinza para ayudarme. Aquí les muestro cómo estuve agarrando las ramitas de la orquídea, cada una en un lado. De esta manera no se te va a caer, de esta manera eso no se va a mover para ningún lado, se va a quedar exactamente como lo pusiste. Solo le voy a colocar estas dos, no quise hacer una corona muy cargada porque es la cocina. Y como ustedes ya saben, tengo el comedor aquí mismo en la misma área. Y mi comedor sí me gusta como ponerle más decoración porque tengo la mesa del comedor y la mesa auxiliar. Entonces aquí en la cocina no me gusta como cargar mucho. También porque la meseta, el counter que tengo no es muy grande y pues esta cocina no tenía isla, a pesar de que tiene un excelente tamaño. También hay otro detalle en esta cocina que luego se los voy a estar mencionando, que me limita un poquito más. Pero mientras tanto aquí sigo haciendo mi corona. Les estoy mostrando la forma en que yo la estoy amarrando. Quizás no es la manera más bonita, pero al final lo que quiero es que no se me caiga. Y como yo sé que muchas no tienen la habilidad de hacer este tipo de coronas, pues con esto le doy una idea. Si yo puedo hacerlo, usted también puede hacerlo. Así que inténtelo. Quizás no le salga la primera ni la segunda, pero siga intentándolo y se va a ahorrar un dinerito en lo que se trata de este tipo de decoración. Aquí también les quise mostrar cómo hice para doblar el tallo, ya que era muy largo. Y como no la quiero cortar porque me puede servir en otra temporada para otra decoración, pues lo doblé y lo estuve atando junto a las flores. Ya que colgué mi corona, pues ahora sí vamos a decorar todo esto. Voy a estar poniendo esta bandejita, no sé si se las mostré en el video de compras. Este es de Home Goods y me costó $9.99. Aquí lo que voy a colocar son estas dos esponjitas que son las que yo utilizo para lavar los platos. No pongo jabón porque este ya tiene al lado de la llave donde colocar el jabón, aunque a veces pongo algún envase con jabón porque la verdad es que no me gusta mucho ese dispensador que trae el fregadero. Al lado coloqué esta bandejita, aquí está mi vinagre, mi aceite que utilizo todos los días porque en esta casa se cocina todos los días. Este envase para las cucharas lo estuve consiguiendo en TJ Maxx por $7.99. Miren qué lindo que está con la conejita y las florecitas. Lo voy a estar poniendo también aquí. Aquí voy como a poner las cositas que utilizo, las cucharas y eso que utilizo para cocinar. Este set yo se los estuve mostrando en el video de compras y este otro me parece que olvidé mostrárselo. Este me encantó, lo pueden conseguir en Home Goods, es de excelente calidad. Son dos y vienen por creo que $12.99,
si más no recuerdo, porque le estuve quitando el precio. Estoy en búsqueda de dos más porque me encantaron y es lo que voy a estar colocando aquí. Ahí me van a ver acomodando un poquito de como yo crea que se vea bien en la cámara, para que ustedes lo vean así acomodado, muy bonito. Ahora pasando para esta esquina, que es donde yo suelo poner mi estación del café, voy a estar colocando este letrerito, que lo pueden conseguir en Amazon. Voy a estar tratando de dejarle el enlace en la cajita de descripción. Y también voy a colocar esta base dorada con estas rosas blancas, que se los estuve mostrando en el video de compras. Si no lo han visto, se los voy a estar dejando por aquí para que pasen a verlo y así ven los precios y las cositas que voy comprando. Siempre me gusta hacerles un video, por si algo les interesa, pues sepan dónde encontrarlo. En este otro lado de mi meseta, que está al lado de la nevera y de la estufa, voy a estar poniendo mi estación del café. Ahora sí vamos a contarle lo que pasó con los envases. Voy a estar utilizando uno para el café y en otro voy a estar colocando unas galletitas. No lo van a estar viendo aquí porque solo pude darle una pasada a uno de ellos y cuando empecé a darle la segunda al otro, pues tuve que parar porque, como les contaba, está súper frío, había mucha brisa y entonces la brisa me estaba dañando la pintura porque estaban cayendo pues polvito y cositas de los árboles, así que decidí, en este momento todavía estaban húmedos, así que decidí mejor mostrárselos en el video y luego entonces yo lo voy a estar dando la segunda pasada cuando la temperatura mejore, porque ahora mismo está súper frío. Pero miren qué lindos que están. Ustedes esto lo pueden hacer en su casa con envases que tengan a la mano, no importa dónde ustedes vivan. Pueden tener sus envases para el azúcar y el café muy bonitos y en el color que usted esté utilizando. Ya por último estoy colocando mis toallitas y con esto terminaríamos el video del día de hoy. Espero haberle dado ideas económicas de cómo decorar su cocina para este año 2021. Y si te quedaste conmigo hasta el final de este video y te gustó, te invito a que me regales un like y te suscribas a este canal. Nos vemos en un próximo videito. Bye bye.